masivo corte de agua está enfrentando esta jornada a la región metropolitana. Que los servicios públicos no atenderán hoy por el corte de agua en esa comuna. La molestia para los consumidores es que en menos de un mes es el segundo megacorte que se produce. En el último tiempo, la prensa ha dado cuenta de algunos episodios en la región que reafirman lo importante de un buen servicio de agua potable. En este contexto, SMAPA ha destacado, entre otras empresas, por su carácter 100% municipal. Pero hay situaciones distintas, hay comunas que están con agua, que escapan a la regla y que tienen su propio suministro. Este es el único ejemplo en la región metropolitana que se llama SMAPA. Que ellos no tuvieron corte de agua, ellos tienen un gran abastecimiento, por lo tanto, ayudaron a otras comunas. Maipú es la única comuna de Santiago que cuenta con sistema de producción y abastecimiento de agua potable propio. Una situación que podría haber sido peor si no hubiesen tenido la asistencia de sus vecinos de Maipú. Otra que tampoco sufrió el corte fue Maipú, la que además se dio el lujo de repartir agua para otras comunas. Los cortes masivos del suministro de agua han puesto como tema la posible nacionalización del vital elemento, hecho que los medios de comunicación también han cubierto. Más de 15 alcaldes de diferentes sectores de la capital se han juntado este viernes para plantearle al gobierno la necesidad de nacionalizar de una vez por todas el agua del país. Nosotros demostramos como municipio, a pesar de que nos regulamos por la misma norma que todas las empresas del sector sanitario, que nosotros fuimos capaces de dar continuidad al servicio. ¿Ya? Eso implica, ¿no es cierto?, que un municipio en consecuencia está en condiciones de hacerlo. Vitori, que tuvo la grandeza de traspasarnos un recurso porque está en manos de un municipio. Y también Maipú de alguna manera nos pone en el horizonte la posibilidad de que es posible que podamos administrar el agua. La misión de SMAPA es ofrecer un servicio de excelencia en temas tan esenciales como la calidad del agua a partir de un cobro justo y oportuno. Es por esto que se trabaja en nuevos proyectos para asumir tal desafío.